estoy congelando. Dejemos esta absurda misión, sargento. ¿Cuánto supones que falta, Cajé? Pues, según informes de los lugareños, la cabaña debe estar más allá de esos árboles. Vaya naturaleza. Te cedo mi parte. A ti y a esa cabra humana que se supone vamos a encontrar. Procuremos encontrarlo y así más pronto terminará nuestra misión. Vamos, Cajé. Oye, ¿qué ve? Mira por la ventana. La cabaña está vacía. Volvemos, ¿no? Tibia. Puede que haya salido a cazar al bosque. ¿Qué fe, Musisi? Dile que baje el rifle, Cajé. Écoutez, vous n'avez pas besoin de ce fusil, nous sommes des Américains. Vous avez compris? Nous sommes des Américains. Oui, c'est son arrière. ¿Es el hombre que buscamos? Vous êtes bien François Perrault, n'est-ce pas? Ese es el hombre. Dile que nos enviaron a buscar una ruta por donde nuestras tropas puedan cruzar la montaña y que nos dijeron que él es el único que puede ayudarnos. Écoutez, monsieur Perrault, les villageois nous ont dit que vous étiez... Hablo su idioma, no quiero saber nada de ustedes. Váyanse. Usted es francés, ¿verdad? ¿De qué lado está? No me importan los franceses ni los alemanes. Yo no tomo parte en la guerra. Yo atrapo animales. Nada más. Déjenme en paz. Sargento, se lo dije. Vámonos, es mejor. Un momento. ¿Y si le pagamos? ¿Qué le parece? ¿Le pagaremos bien? Para nada sirve el dinero aquí. Podemos darle provisiones. Traemos bastantes en el trineo. Comida, herramientas, latas, jabón. Ve por ellas, Kirby. ¡Aguante! Deje su rifle. Nuestra gente está al otro lado de la montaña. Tenemos que traer refuerzos. Nuestra misión es buscar un camino seguro y evitar las avalanchas. Nos dijeron que usted es el único que nos puede guiar. ¡Eh! Aquí están. Embutidos, azúcar, sal, lo que quiera. Lo que pida lo tiene. ¿No tendrá que pelear? No será preciso. Nos informan que no hay alemanes en esta área. Está bien, los voy a guiar. Si también me dan
el rifle que trae. De acuerdo, lo tendrán. Sargento. Pero después que lleguemos allá. Cambio. Aquí, Rey 2, conteste, cambio. Aquí, cuatro rocas, Rey 2, cambio. ¿Dónde se encuentran? ¿Hicieron ya contacto con el guía, cambio? Afirmativo, contacto obtenido, estamos por llegar a... Un momento, ¿cuál es la clave para la cima de la montaña? Paso, línea gris. Llegaremos a paso, línea gris en menos de una hora, cambio. Bien, estaremos preparados para salir, cambio. Confirmaré llegada dentro de una hora, cambio. ¿No habrá dificultades para seguir las banderolas? Cambio. No habrá dificultades, Rey 2, cambio. Entendido. Fuera. Vamos. Die Amerikaner kommen den Pass herauf. Hier, Maschinengewehre noch. Hier, schnell, schnell, schnell. Die Amerikaner kommen den Berg herauf.
El radio. Jaque mate, Rey 2. Aquí cuatro rocas, cambio. Aquí Jaque mate, Rey 2, cuatro rocas. Llegaron ya a paso línea gris, cambio. Afirmativo, Rey 2. Podemos ver nuestro objetivo desde esta cima. ¿Los esperamos aquí? Cambio. Negativo, sufrimos un retraso. Sigan avanzando. Cuando estemos listos, seguiremos la ruta que marcaron. Nos reuniremos con ustedes en el objetivo, cambio. Entendido, Rey 2. Fuera. Kage, enséñanos el camino más corto. El rifle. Antes enséñanos el camino. Thank you.
frente. ¿Eh? Deme el rifle. Sargento, se acota mi paciencia. Hemos estado aquí más de 15 minutos. Le he hecho preguntas y espero conteste. ¿Me oye, sargento? Sé que han venido a buscar un camino para guiar a sus tropas. Quiero saber el número de hombres que van a subir la montaña. El número de hombres que van a subir la montaña. ¡El número de hombres que van a subir la montaña! Muy bien. Tengo un nido de ametralladoras vacío que los franceses abandonaron al huir. Es un agujero en la nieve donde el frío es espantoso. Lo enviaré allá con sus hombres por un rato. Cuando se estén congelando, tal vez se sienta más inclinado a cooperar. ¡Llévenselo! El teniente alemán. Datos. Sabe que nuestras tropas van a subir la montaña y quería saber su número. ¿Y usted habló? No. Pero nos dejará congelando hasta que lo haga. Debe haber algo que pueda decirles para asustarlos y que se vayan. Es mejor mantener la boca cerrada, no digamos nada. Oh, tenemos que salir de aquí. Nunca podrán lograrlo. Usted me mintió. Desde el principio, todo fue un engaño. Dijo que no había alemanes. No era verdad. Ignoramos que los hubiera aquí. Nos informaron que no los había en toda el área. Siempre es lo mismo. Muerte, muerte, muerte. Y eso nunca termina. Y sin ningún objeto. En la guerra anterior, mi padre fue muerto. Y mi hermano. Mi madre se quedó sola sin que nadie viera por ella. Yo volví a protegerla. Me llamaron desertor y pasé 6 años en prisión. Cuando salí, ella había muerto. Ah, la guerra es la guerra. Italia, Inglaterra, todo es lo mismo. Los hombres pelean siempre. Las guerras son todas iguales. No debí olvidarlo. No debí confiar en usted. Ni en nadie. ¡Eso es cierto! No creo en nadie. Tal vez el teniente Hanley y la tropa no usen la ruta de la montaña. Vendrán por aquí. Tenemos que prevenirlos. ¿Cómo? No lo sé, hay que salir de aquí. Imposible, moriremos de frío.
Kirby sigue caminando. ¡No te detengas! Esto no es nada. El verdadero frío vendrá al oscurecer. Gracias por el pronóstico del tiempo. Absurdo. Absurdo. Es a causa del frío. Necesitamos algo para escarbar. ¿Decisión? Aún no. ¿Va usted a ayudarnos y ayudar así a sus hombres o prefiere que mueran de frío? Necesito más tiempo para pensarlo. Será mejor que decida rápidamente. Al oscurecer, la temperatura bajará 10 grados más. Volveré dentro de 20 minutos. Quedan 5 minutos más. Pasó al otro lado. Ya casi. Rápido, que acaba de volver.
Donner, Wetter, wir fangen sie nie zu Fuß. Help, Abel! Die Amerikaner sind entkommen! Die Amerikaner sind entkommen! Hier anstellen! Schnell! Schnell! Kommt doch! Ach, schnell! No creo que haya fractura. Solo está dislocada. Oh, no, no la toque. Quieto, deja que el sargento te la arregle. Espere. Kirby, tienes que aguantar. Ánimo, Kirby. Aguanta. Ahora quedará bien. Con cuidado, con cuidado. Ya, ya casi está. Aguanta. Un poco más. Un poco más. Thank you.
mejor. Ay, gracias, sargento. ¿Te sientes bien? Sí. François se ha ido. Ahí están sus huellas. Sin él nunca saldremos de estas montañas. Cuida a Kirby. De acuerdo, sargento. Vamos, Kirby, inténtalo. Vamos. En su cabaña. Necesitamos volver a su cabaña para que Cage use esos esquís y baje a avisar. No puede huir así. Hay cientos de hombres que dependen de usted. No quiero saber de los alemanes, ni de los franceses, ni de nadie. Nadie le pregunta a usted lo que quiere. Ni nadie se lo pregunta a los otros 10 millones que sufren. Dice que perdió a su padre y a su hermano, pero también perdió algo más. No se engañe a sí mismo, perro. Usted fue un desertor. ¡Eso no! Sí, lo fue. Usted se rehusó a pelear. Tenía mis razones. No, no las tenía. Solo trató de convencerse a sí mismo de que las tenía. Esa es la mentira que trata de creer aquí en la cumbre de su montaña. De acuerdo, desertor. ¿Qué mentira se dirá a sí mismo esta vez? ¿Cuál? Detrás de mí. Thank you.
tienes que decir al teniente. Sí. ¡Sargento! ¡Los nazis! ¡Rápido! ¡Dame el bastón! Vite, vite.
vive, ¿eh? A 1,000 millas de ninguna parte. Sí, teniente. Lo alcanzo después. Está bien. Buenos días. Bonjour, monsieur. ¿Se da cuenta por qué necesitábamos su ayuda? Son muchos hombres, ¿eh? Sí, muchos. A propósito, tal vez necesite esto. Y todos queremos que lo acepte. Muy hermosa. Un arma muy hermosa. Gracias, sargento, pero yo no voy a necesitarla. Anoche pensé en lo que usted dijo del desertor. No, mire, respecto a lo de anoche... No. Usted tenía razón, sargento. Soy desertor. Tal vez no militarmente, pero sí... por huir de mis... semejantes de allá abajo. De otro modo... porque iba a vivir en la cumbre de una montaña yo solo, ¿eh? Hoy al fin voy a bajar. Este es el principio. Bueno, pues buena suerte, François.